Muy buenas, ¿qué tal, gente? Aquí estamos en un nuevo para el canal y esta vez para traer un tutorial. Sí, este tutorial me lo pidió Spartan Dragon TM, que me dijo, ¿puedes hacer un tutorial de cómo descargar mapas? Yo he intentado como 10 veces y no he podido. Bueno, mira, esto es muy fácil. Antes que nada, vas al link que te dejo en la descripción. Yo lo voy a mostrar con el Minecraft cautivo, básicamente, porque es el mapa que estoy usando ahora mismo. Pero esto cabe destacar que sirve para todos los mapas y para todas las versiones del Minecraft. Bueno, van al link que le dejo en la descripción. De ahí van abajo de todo, en el caso de este mapa. Si es otro, puede aparecer en cualquier lado el descargar y todo eso. Pero bueno, van a ir al descargar para Minecraft 1.11. Le van a dejar este archivo, que es el .rar o .zip, como quieran decirle. De eso lo van a correr a la carpeta que ustedes quieran. Bueno, yo no lo voy a mover a ninguna carpeta porque ya tengo el archivo, que es el que estoy usando, obviamente. Pero bueno, ustedes lo que van a hacer es básicamente dar clic derecho sobre el archivo, extraer aquí, y les van a dejar dos carpetas. Esta no importa. Esta la pueden eliminar. No, esta no tiene importancia mucho. Bien. Les va a dejar el Minecraft cautivo. Abren la carpeta. Y esto, ¿ven? Esto es lo que contiene el mundo. Entonces, esta carpeta la van a copiar. Van a buscar acá, en donde se buscan las carpetas, básicamente. No sé cómo se llama eso, lo siento, es mi primer tutorial de este tema. Van a poner appdata, que es como se abre la carpeta .minecraft. O sea, %, appdata, %. Van a abrir ahí, les va a aparecer un montón de carpetas locas, básicamente. Van a abrir el .minecraft solamente. Y donde dice saves, que es sabes, que son los mundos que ustedes tienen guardados, básicamente. Y acá lo van a pegar. Bueno, y eso, tampoco es tan complicado, es solamente copiar y pegar. Pero bueno, después lo van a abrir en el mundo, ustedes, en el mundo de un jugador tranquilamente, de la versión que el mapa dice. Porque hay mapas que traen algunos comandos y solamente son de esa versión. Creo que algo así era eso. Pero bueno, si lo pones en otra versión se puede romper el mapa y no te sirve. Es al pedo. Pero bueno, y eso, lo juegan en un jugador o si quieren armar un server, como quieran. Si no saben armar un server, pídanmelo en los comentarios y se los enseño cómo armarlo, por lo menos en una página gratis que tengo, que sirve bastante. Pero bueno, muchísimas gracias a Spartan por dejar el comentario de que quería que suba esto. Muchísimas gracias también. Y bueno, si quieren otra cosa, déjenlo en los comentarios. Si quieren que suba algo, escríbanlo por ahí, yo lo estoy viendo. Saben que doy corazoncito a todos los comentarios. Además, pero bueno, y eso. Ahora sí, espero que les haya servido. Y un abrazo. Y nos vemos en la próxima. Con más. ¡Chau!